No sé cómo esté Carrillo físicamente. Si está bien físicamente, Carrillo es el hombre sin duda ninguna. Flores, en el torneo de la Liga 1, no ha superado el minuto 60 en un partido. O en alguno. ¿Te parece a ti que un jugador de selección titular sea uno que en la Liga 1 no juegue más de 60 minutos y sostenidamente? ¿Eh? No es un tema de que estuvo tocado, pero no, sostenidamente. Y las últimas veces ya salía con carita. Corre, y entonces... O sea, sí, ya no estaba tan contento. Sí, pero entonces lo que te digo es, Flores, todos queremos a Flores, cambia por gol cualquier pelota, una jerarquía indiscutible, pero los partidos no son la jugada de gol, los partidos son el desarrollo del partido. Si yo... A una semana del partido, lo que me pregunto es cuál es el ataque de Perú. El ataque de Perú. Ajá. O sea, La Padula y quién. Repito, La Padula y quién. ¿No? Para mí hay dos candidatos. Y yo tengo mi candidato, pero es una cosa teórica porque yo para hablar de un candidato tendría que decirte he visto los partidos que viene jugando, he visto el torneo en el que juega y eso no es verdad. Yo tengo una presunción que ya la diré en su momento, pero en principio... No es, en este caso, La Padula Guerrero, evidentemente. Pero más Guerrero viene de una lesión. Viene de lesión. Sí. Pero aún si no estuviese lesionado, Guerrero no tiene la movilidad como para jugar con dos delanteros. No es lo mismo dos delanteros que doble punta. Doble punta es un 9 y uno con movilidad o dos con movilidad. Pero dos centrodelanteros no conforman la doble punta por determinación. No, para mí, o sea, es 9. O uno 9 claro. Y uno con movilidad o dos con movilidad. No hay otra. Y en esa fórmula no funciona La Padula Guerrero. No, Guerrero para mí puede ser siempre una alternativa, pero no de arranque. Claro. Correcto, puede entrar en un partido complicado, ¿no? Pasando en limpio un poquito lo de la lista. Convocó 16 la semana pasada. Mañana vas a oficializar la lista local. Mm. Pero ya empezaron a entrenar algunos del fútbol local. Empezó a entrenar Cáceda. El lunes empezó a entrar Cáceda, Grimaldo y Paolo Reina. Y Castillo, Paolo Guerrero. Castillo está en la lista del exterior. Y hoy se sumaron los de la U. Se sumó Romero, se sumó Corso, se sumó Flores, se sumó Polo y están Valera y el Tunche también, los dos. Uh-huh. O sea, 6 de Universitario. Mañana se suman los Alianza. De todas maneras va a estar Zambrano. Yo pondría sobre la mesa a Garcés y a Sanelato sin estar seguros de que estén los dos. ¿A Catriel? Creo que no, pero no sé, no tengo la información. Ahí, voy a ver si la puedo conseguir durante el programa. Pero... ¿Cómo durante el programa? Es que he hecho una pregunta y de repente me contestó. Ah, ya, ok. O sea, son 6 más los 3 que mencioné y Paolo, ahí van 10, ahí estarían los 26. Suma Cueva, 27. Pero Alianza, dijeron que iban a ser 28 o 29, por eso es que yo creo que Alianza pueden hacer 2 o 3. ¿Y Cristal? De Cristal solamente está Grimaldo. Solamente Grimaldo. Si Lora no ha sacado, tengo entendido que no ha sacado visa. No, Lora no, pero además en el caso de Lora está Sone como tercera opción por derecha, ¿no? Y Yotun, que era el otro, está lesionado. Y Tábara, que también es. Solís, que el otro está lesionado. Solís está lesionado, además lo operaron hoy día. Y Tábara, que es el que también estuvo en los amistosos, no viajó al último partido. Y no quedó muy claro por qué no viajó, si fue por un motivo de físico o de indisciplina. En el caso de Tábara siempre hay un tratamiento especial en Cristal, es un jugador que tiene coronita. Pero en la Videna no están muy contentos con Cristal, con varias cosas, ¿no? Lo dijo de hecho Fossati en la última conferencia con el tema de los partes médicos y los problemas para saber de la situación de YouTube. Sí, yo creo que detrás del punta mía hay dos nombres que creo que podría probar Fossati, asumiendo que Paolo no está para arrancar ese partido. Brian Reina, que está jugando bien y sintiéndose importante y estando cerca del gol, con asistencias y con goles. Está cerca de superar su mejor temporada en cuanto a gol. Tiene 4 y su mejor temporada han sido 6. Ayer Belgrano ganó en Porto Alegre 2-1. Partidazo. Clasificó primero en su grupo de Sudamericana. Y Brian, tuvo que ver con los goles. Y Brian jugó. Sí. Y jugó bien. Y tuvo que ver con los goles. Y viene a hacer 2 goles en la fecha pasada. Y el otro se lo deja a Flores, que yo creo que ha levantado los últimos partidos. Sí. Se involucra más en el juego. Creo que es... Se da cuenta lo que le está faltando. Y de está hecho, haciendo hincapié en eso. El primer tiempo de Flores ayer, con la pelota, fue de lo mejor que le he visto en la Copa. Era el único que no le quemaba la pelota en la U. Que tú, cuando la agarraba, la cuidaba, la tenía. Incluso sacó un buen remate de afuera. Porque Brian Reina está jugando de eso. No está, a ver, tiene libertad para moverse, pero no está jugando del lateral volante, que sería la otra posición donde podría estar. Estando Flores y Reina,
y remitiéndonos a los antecedentes, a, si quieres, la cantidad de partidos que uno y otro han tenido con la selección, yo me atrevería a decir que sería en todo caso Flores el que terminaría arrancando. No porque piense, yo creo que ahora la actualidad de ambos es muy buena, mi opinión personal es que debería ser Reina, pero entendería que fuese, sí, ahora, Flores. Lo positivo eso es que tienes a dos jugadores que pueden cumplir la misma función de características distintas. Claro. Son distintos. Brian Reina y Oreja Flores. Sí. ¿No? Entonces, por ese lado puede sumar la alternativa Fossati a su esquema. Yo creo que hoy día debe estar Flores un paso más adelante. Por una cuestión de, hasta si quieres, de nombre, ¿no? De jerarquía, dice. De, sí, bueno, de espalda, experiencia. Sí. Salvo que, ahora, Fossati dijo que quería usar estos dos partidos para seguir mirando cosas. O sea, por ejemplo, hay un jugador que Fossati no lo ha usado hasta ahora. Es más, no lo ha visto ni siquiera entrenar, que es Carrillo. De repente lo termina poniendo André contra Paraguay. Hay que ver cuándo llega André, no tengo esa información, la fecha. Me había olvidado que estaba Carrillo, de verdad, claro, me había olvidado que está en la lista también. Y él, claro, viene jugando muy seguido. Ha logrado el objetivo, lo dice por todos, claro, lados. Es más, el mensaje de Carrillo hoy en un post es objetivo logrado. Ya está, ya ascendieron. Ya vas a volver a ser jugador de primera división. Invirtió el año, sí, que ahora tenía la gran pregunta es, ¿qué nivel ha tenido este año la segunda? En Arabia todo es muy dinámico, muy dinámico. Y la segunda está empezando a tener más vuelo, pero hasta hace poco no tenía sí, nivel. Está, sí, empezando a tener más nivel. Él juega en el mejor equipo y han salido cómodamente primeros, ¿no? Si la referencia es cómo ha regresado el fútbol peruano Canchita González, habría que decir que el nivel de Arabia te hace retroceder, pero no todo es... Lo que me explicaron, el fútbol no tiene carácter, claro, transitivo, ¿no? O sea, claro, lo que le pasa a uno no necesariamente le va a pasar. Lo que me explicaron fue, como están llegando muchos buenos jugadores a los equipos más importantes de Arabia Saudita, entonces, algunos de los que están en la primera han bajado a la segunda, porque no tienen espacio. Ese es Milonga. Es la segunda de Arabia. O sea, lo que sí creo es que, igual no le quito mérito a Carrillo, habrá ascendido, ¿no? Pues, habrá ascendido. Está en el mejor equipo. Y sí, bueno, y Carrillo, o sea, lo que pasa es que Carrillo tiene nivel de primera y juega en segunda. Es diferente de jugadores que juegan en segunda porque tiene nivel de segunda. Claro. Carrillo es un crack que ahora juega en la segunda porque ha querido irse a la segunda. Se pudo haber quedado en el equipo que estaba. Pero mira, se pudo haber quedado. No es que descendió, sí, le fue, claro, mal, lo postergaron. Él decidió ir a la segunda. Él hizo una apuesta porque además, sí, es un equipo recontra millonario. Pero es que y va a ir a la primera a pelear arriba. Claro. O sea, Al-Wadisiyah no va a jugar en primera, claro, para ver si mantiene la categoría. No, pero ahí sí, en el caso de Carrillo, sí tiene lógica lo que estoy explicando. Porque ese equipo se llenó de figuras. No, y ella, claro, no tenía el mismo espacio. No, pero yo no tenía yo el mismo protagonismo. El torneo de la segunda, definitivamente, mira, no es. Yo, pero el caso dije, de Carrillo. Lo dije hace un rato, no he visto ni un partido de la segunda. No es el único. Pero caso, es menos que la primera, ¿no? Sí, lógico, es menos de la primera. No, eso sí, claro, claro. Pero el caso de Carrillo no es el único. De jugadores que están bien posicionados, han llegado cracks y listo, han tenido, sí, que empezar, Vieto, a buscar otro lugar. Vieto, por ejemplo, también se fue con Carrillo de Al Hilal a ese equipo. Yo creo que hay. Se puede sospechar un poco el equipo que tiene Fossati, el 11 que tiene Fossati más o menos en la cabeza. Es más, te podría con bastante confianza dar nueve nombres. ¿Sabes qué otro segundo punta? No sé si lo va a llamar, pero ¿sabes a qué otro jugador me gustaría ver de segundo punta acompañando a la Paula? Al Tuncho Rivera. Ya lo llamó. O sea, entrenó ayer. Entrenó hoy, perdón. Sí. Por lo tanto, está en la lista de mañana. Para mí sería muy extraño que el Tuncho no esté en la lista final, definitiva. Sí. Ahora estarían los dos. También entrenó Valera. Mira, hace un rato decía, yo tengo en mi cabeza el segundo delantero. No es Flores. No es Reina. No es Reina. No es Guerrero. No es Guerrero. Para mí, y admitiendo que no he visto la segunda de Arabia, pero si Carrillo está físicamente bien, es Carrillo sin duda ninguna. Sin duda ninguna, porque Flores, le aprecio los goles, le admiro los goles, tiene una capacidad de convertir en gol cualquier pelota que pueda llegarle, pero en el resto del partido, salvo el último, el penúltimo, no lo sientes a Flores, no participa del juego Flores, no está involucrado en el juego Flores con la selección. Con la selección no, con, o sea, con el equipo de la U. Entonces, tengo dudas razonables de que si puede, claro, pero en el último realmente tiempo. ¿Pero cuál último tiempo, José? O sea, no, Flores ha jugado un torneo de mucha eficacia de gol, sí, en el último, pero no tiempo de juego. No, pero a ver, seamos justos también. No sé si solamente aquí, pero en general, el rendimiento que ha tenido Carrillo en el último tiempo en la selección... Totalmente de acuerdo. ...no ha sido bueno no, y pero se aguanta. Le ha criticado. Está muy bien, pero yo pregunto, pero ¿quién no tuvo ser... un buen rendimiento en la selección? Está bien, sí, pero... Salvo Tapia, después... Sí, pero el de Carrillo fue particularmente bajo, ¿no? El de Carrillo fue por eso venía, particularmente por eso, bajo. Y él lo reconoce, creo que lo reconoció en las entrevistas. Sí. No lo escuché, pero... Pero el asunto... Me agarro solamente ese argumento para decir, yo no tomaría como base
solamente, a ver, ¿cómo lo digo? Eso, bien dicho en este caso, la jerarquía de Carrillo y su historia con la selección, como para anteponerlo a un Flores que para mí, si bien es cierto, no ha tenido su mejor rendimiento, hay que ver qué nivel lo está viene Carrillo. Haciendo bien. Yo te pregunto algo, yo te digo algo. Yo partí de algo, y lo podemos discutir y todo, ¿no? O sea, yo decía, no sé cómo esté Carrillo físicamente. Ya, si está claro, bien físicamente, Carrillo es el hombre, sin duda ninguna. Flores, en el torneo de la Liga 1, no ha superado el minuto 60 en un partido, o en alguno. ¿Te parece a ti que un jugador de selección titular sea uno que en la Liga 1 no juegue más de 60 minutos y sostenidamente, ¿eh? No es un tema de que estuvo viniendo de un... estuvo tocado, pero no, sostenidamente. Y las últimas veces ya salía con carita. Corre, y entonces... O sea, sí, ya no estaba tan contento. Sí, pero entonces lo que te digo es, Flores, todos queremos a Flores, cambia por gol cualquier pelota, una jerarquía indiscutible, pero los partidos no son la jugada de gol, los partidos son el desarrollo del partido. Si yo voy a tener una jugada de gol, Flores es el mejor jugador que puede cambiar esa bola de gol en gol. Pero Carrillo, o sea, Carrillo, digo, los partidos no son la jugada del gol, son todo lo que rodea a lo anterior y a lo posterior al gol, y ahí me parece que lo físico es fundamental. Yo quiero un tema más de concepto, después podemos ir a nombres si quieren, porque ahí está la parte divertida, pero... ¿Recién con Chile vamos a ver el equipo que tiene Fossati en la cabeza, no, o ya lo vamos a ver con Paraguay y con El Salvador? Yo pienso que tendríamos que verlo antes, que él mismo tendría que, antes de la competencia oficial, un partido de más. Hay que verlo antes. Un partido por los puntos, un torneo que, el partido, que siempre es los especial. Los partidos de marzo, para mí, dejaron muchas señales, mucho más señales de lo que parece. O sea, me apuras ahora y yo te digo, Galese es el arquero, lo dijo, además, lo hizo jugar el segundo partido. Los tres de atrás, yo creo que, salvo mucho error, son Corso, Zambrano y Calés. Difícil discutir esos tres. El volante central es Tapia, el volante por izquierda es Quispe, el volante por derecha yo creo que es Cartagena, después de lo que mostró ahí. La duda es si es Polo o Advíncula, o Polo Advíncula uno yendo hacia la izquierda, más aún sin haber convocado a Trauco. Y si no, creo que López tiene una ventaja sobre Reina y tendrá que elegir entre Polo y Advíncula. Adelante es la Padula y la discusión que estamos teniendo ahorita. Después, yo no creo que el equipo que tiene... Después los amistosos le pueden hacer cambiar de idea. Pero el equipo que tiene Fossati en la cabeza es más o menos este. Ahora... Y esto lo deduzco de los amistosos. Y no creo que ningún futbolista... Bueno, Zambrano, claramente, ¿no? Lo haya hecho cambiar de opinión en base ahora, al rendimiento del torneo. En estos amistosos que se vienen... ¿Va a haber ese mismo objetivo de ver a todos los jugadores? No. Según lo que yo recuerdo que él explicó es, yo ya quiero llegar a la Copa con un equipo listo, pero para llegar a la Copa con un equipo listo, tienes que haberlo visto antes en algún partido. Claro, lo que pasa es que lo que puede pasar es que contra Paraguay, o sea, ya están llegando algunos del exterior, ¿no es cierto? Ya llegó López, ya llegó Santa María, creo, Quispe. Sí. Santa María entrenó un ratito y después se fue. Después se fue a la pretemporada de Santos, perdón. Ya está Callens. No. Hay algunos que ya está Jesús Castillo, como mañana decía José. De repente nos da luces en la conferencia, pero yo pienso antes pero no sé si mañana hay conferencia. Mañana hay lista. Hay lista. Okay. Creo que no sé si hay conferencia. Sí, yo creería que contra Paraguay va a poner. Pero si la Padula llega el martes, ¿lo va a poner? Ese dentro es de lo que puede poner, lo que él considera, que dentro de lo que tiene en ese momento a disposición, sin forzar nada, es decir, porque tengo si un jugador medio día antes, no. Creo que la fecha FIFA empieza lo el lunes. Lo mejor que tiene. Creo que la fecha FIFA empieza recién el lunes. Y ahí ya tienen que empezar a ceder a los jugadores. ¿Existe alguna posibilidad que Fossati también no quiera mostrar porque cuál sería? Porque no, ¿cuál no sería el corto? No, a ver, no, ¿cuál no sería creo el sentido o cuál sería el sustento de todavía no poner a ningún equipo cuando estás a nada de jugar la competencia oficial? Ninguno. Para mí la única explicación es que los jugadores le llegan muy sobre la hora. Ah, bueno. O sea, sí, que lleguen... No, pero ok, pero saquemos esos jugadores. Hay seis o siete titulares. Claro. O sí, titulares que podrían coincidir en ese mismo equipo.